Hola, amigo. ¿Has oído algo sobre el cártel por aquí? ¿Dónde están o qué están tramando? Gracias. Y suerte. Hola, amigo. ¿Has oído algo sobre...? ¿Pero qué hace ya? Tenemos la posible ubicación del narco de Mojocoyo. La casa se encuentra en Rancho Zabala. Si encontráis a nuestro hombre, traedlo. He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo. Toma tu vehículo de combate. Las llaves están dentro. Un momento, conduzco yo. Fuego. Así es nuestro chico. Dios. Estoy listo. Calma, camine. Zona despejada. Me chingaré a toda tu puta familia, pendejo. Chingado, ya pues, ya estuvo bueno. Ya está, ya me entrego. Ya me entrego. Me entrego, ya estuvo, ya fue. ¿Quién me delató? El pinche soplón pocos huevos me traicionó. Fui a ver a un chamán y vi el futuro tras una búsqueda espiritual. Sí, claro. A huevo, pendejo. Después de ti, amigo. Aunque encuentres el polvo, no podrás llegar hasta él. El plebe controla todos los envíos y están dispuestos a quitarse la vida. Me alegra, porque yo estoy aquí para quitársela. No dispares. ¡Suéltame, carajo! Me chingaré a toda tu puta familia, pendejo. Me entrego, ya estuvo, ya. Antonio, un placer conocerte. Vete a la verga, puta. Deja de ligar conmigo, mamón. ¿Qué chingados es esto? Navidad. ¿No has visto las noticias? ¿Qué noticias? De tu muerte. Tuviste una sobredosis. ¿Quieres que...? Quiero ver tu cerebro drogado, pendejo. De una forma u otra. ¿Te he dicho que pares? Continúa. Ha dicho que sigas. No, no puedo. Mi corazón es como si fuera a explotar. Por favor. Esa es la idea. Ahora limpia el plato. Por favor. ¿Quieres a Nidia Flores, verdad? Está en Jalisco. Jalisco, México. Santa Blanca está invirtiendo en Meta. No sé cuánto tiempo lleva ahí. En serio. El primer paso de la rehabilitación es admitir el problema. Y tú tienes un puto problemón, amigo mío. Nómad, hemos interrogado a Antonio. ¿Qué os ha contado? Aparte de llorar como una zorrita, todo. El alijo principal y los depósitos de tránsito. Cada puto gramo de la provincia. Supongo que habrá ciertos cambios de dirección en Santa Blanca. Si queréis quemar los alijos de Antonio, adelante. Pero si preferís buscar un clima más agradable, podéis dejar que lo hagan otros. Esa cocaína no irá a ninguna parte. Recibido. Si nos quedamos, te haremos señales de humo. He aquí una lección de coca economía. El mayor error que comete la gente es concentrarse únicamente en el producto. Claro, necesitas algo que vender, pero no es ahí donde ganas dinero. Un kilo de hojas de coca cuesta $1.5. Se necesitan 400 kilos para conseguir un kilo de cocaína. Como pasta base de cocaína, un kilo vale $1.200 en Bolivia. Sin embargo, cada vez que cruzas una frontera, su valor aumenta. Al llegar a Colombia cuesta $2.200. En el sur de México, $12.000. Y al cruzar la frontera de Texas, $20.000. Nueva York, la inversión de $1.200 alcanza los $35.000. París, Londres, $68.000 y $74.000. Es un conducto que transporta el producto a la gente que lo necesita. El sustento de los sedientos. Una vez establecida, la tubería se realimenta. Obreros, vehículos, salarios, sobornos. Pero cuando la tubería se obstruye... Interceptaron otro cargamento. La semana pasada perdimos 7 toneladas. Y la anterior, 4 aviones. El agua retrocede. Tenemos demasiado excedente. No podemos asegurarlo. Mis hombres se lo venden entre sí. Si no mueven el producto, no podremos pagarles. Secuestran civiles para pedir rescates. Demasiada agua. Agarraremos a Valeria y nos iremos. Nos matará antes de abandonar el país. ¿Cuál es la respuesta? En cuanto lo sepa, te informaré. Y te ahogas.